Buenos días, queridas amigas de nuestro programa Mujeres del 2000 en nuestro segmento Implementos para el Hogar. Un placer estar de nuevo con ustedes en esta mañana. Acá con una idea para terminar y complementar lo que fue el almohadón de la semana pasada. Ahí yo traigo dos almohadones, ahí los están viendo. Uno tiene tres flores individuales y el otro tiene una flor que es en uno solo, ¿verdad? Entonces yo quiero enseñarles esto para que ustedes aprendan algo nuevo hoy, como dijo doña Maureen. Vamos a aprender algo nuevo para todas aquellas personas que no han hecho esta flor. Aquí lo que yo voy a trabajar es una escarola. La escarola se trabaja mucho en lo que es vestidos de 15 años, vestidos de fiesta, vestidos de primera comunión, pero también la podemos poner para esta linda flor que vamos a hacer. Acá yo la voy a poner en este papelito, porque hay veces en el patrón de papel se entiende mejor lo que nosotros hacemos. Bueno, para mí así es. Entonces, por lo tanto, yo traigo este cuadrito. En la casa nos quedan muchos pedacitos de las cortinas, nos quedan de los almohadones, todos esos pedacitos. No importa el tamaño del pedacito, nosotros vamos a trabajar. Primero que nada, pongan atención, vamos a hacer sobre el papel, que no importa el tamaño ni el tamaño de la escarola que vamos a hacer, vamos a poner una cruz, hice yo acá, para acá, para acá. Si nosotros queremos, podemos hacer más, vamos de esquina a esquina, esquina a esquina, ¿verdad? Pero acá lo vamos a hacer acá. Vamos a coger la regla, ¿verdad?, que estamos usando, o el centímetro, y vamos a comenzar a hacer el tamaño de la escarola que vamos a hacer. Acá vamos a hacer 3 centímetros de escarola, 3 centímetros de escarola, entonces yo lo voy a ir a señalar en todo alrededor, ¿ve? Acá voy marcando los 3 centímetros. Si ustedes ponen atención y lo realizan en sus casas, yo sé que lo van a lograr perfectamente porque es algo muy simple. Y cuando ya tenemos el primero marcado, nosotros vamos a salir de acá. Acá está el primero, entonces nosotros vamos a salir de acá dándole la vuelta, ¿ve? Con el lápiz, haciéndolo lo más derechito que podamos. Incluso si podemos usar una regla curva, perfecto. Cuando nosotros llegamos acá, que es este, entonces ya nosotros vamos a seguir con la otra escarola, que es los otros 3 centímetros que vienen para acá. Entonces nosotros nos tiramos un poquito para acá para seguir dando la vuelta. Acá yo no la voy a medir, yo tengo ya casi que la medida, digo, tantos años de estar en esto, que ya yo tengo la medida como les digo yo en los ojos, ¿verdad? Entonces yo voy ahí. Pero ustedes sí van a medir de qué tamaño quieren la escarola, porque puede ser que la escarola la quieran de 5, de 10 o hasta de más, si es para un cuello de una blusa o no sé. Esto se puede poner en cualquier cosa que queramos. Lo importante es que aprenderla a sacar, porque muchas personas no saben la forma adecuada de sacarla y la sacan en forma de sacando los pedacitos en la tela, pero nunca jamás va a quedar igual. Entonces yo sí adopté esta escarola para la flor, porque queda súper linda. Si ustedes van a ver acá, véanla en la flor con la escarola, queda súper linda. Se puede hacer del tamaño del almohadón para tapar toda la cara del almohadón, se puede hacer pequeña, se pueden hacer 3 o se puede hacer cualquier cantidad. Entonces es como muy funcional la escarola para hacer esta. Nosotros comenzamos donde terminamos y comenzamos. Si ustedes ven acá, yo voy en círculo, ¿ven? Voy cortando en círculo por donde yo marqué y lo único que hice fue desviarme un poquito al iniciar, ¿ven? Acá. Ya cuando nosotros vamos acá, vamos viendo que la escarola nos está quedando divina porque nos da el círculo completo. O sea, cuando nosotros la ponemos, se nos acomoda preciosa. Recuerden, amigas, nuestras lecciones en todo el país, digámoslo así, ¿verdad? Pero recuerden, la sede de Mujeres del 2000, los jueves, Cartago, Palmares, Turrialba, todos estos lugares, y nos pueden llamar y con mucho gusto nosotros les vamos a informar sobre nuestros cursos y sobre todo lo que tenemos nuevo para este año, sobre los seminarios de cortinas, sobre todo eso que estamos nosotros haciendo. Entonces nos dan una llamadita y con mucho gusto les atendemos. Acá ya nosotros terminamos, ve, hasta el final. Lo que nos queda es este pedacito, o sea, el pedacito de tela que teníamos nosotros ahí lo vamos a utilizar tan bien que lo que vamos a desperdiciar de este cuadrito es esto. Y entonces aquí viene donde nosotros cogemos la aguja y vamos a hacerle todo el hilván por todo el lado. Si nosotros lo ocupamos para un cuello de una blusa o para un vestido, lo que tenemos que hacer es pegar en esta forma,
para que nos quede la escalona, ¿verdad? Entonces aquí vamos con esto. Entonces nosotros en la tela vamos a hacer exactamente lo mismo. Acá, cuando nosotros nos queda acá, la tenemos que finalizar nada más. ¿Ve? Que van a decir, ¿y esto qué lo hacemos, verdad? Porque la escarola viene acá. Pues igualmente la vamos a finalizar con el tamaño de los 3 centímetros hasta donde nos dé. Amigas, las quiero ver haciendo esto en sus casas. No es difícil en realidad y es muy útil como accesorio, como accesorio. Yo ahora que estaba haciendo lo de los almohadones, pensé en esto para hacer las flores, porque pueden quedar grandes. O sea, nosotros podemos coger acá esto y lo podemos hacer hasta de 10 centímetros, de 5, de 6 y del tamaño que nosotros queramos para hacer la flor. Y entonces acá yo traigo esta flor acá que ya viene lista. El detalle está hecho, esta está hecha en lo que es el retazo de la cortina, o sea, entergal, ¿ve? Y está quemada, ¿la ven? La quemé con la candela, como se usa ahora mucho en todo esto, incluso hasta en vestidos lo usan, lo usamos, ¿verdad? Todas las que cosemos. Entonces, acá viene como negrito, ¿lo ven? En la orillita donde yo estuve quemando. ¿Por qué está negrito esto? Porque yo lo puse en la llamita más amarilla. Cuando uno pone la más amarilla, le queda como un borde negro. Cuando lo pone en la llamita azul que está al principio, donde está la llama, nos queda así eso negro. Entonces eso es nada más tener cuidado. Ya yo he quemado acá, por lo tanto ya ustedes deben de saber qué es el quemado. El quemado lo podemos hacer en muchas telas y nos ayuda mucho porque hay telas que es difícil para hacer ruedos, dobladillos y todo eso. Entonces nosotros tenemos acá el otro almohadón que yo traje, de esos almohadones que nosotros tenemos en la casa, de esos almohadones que ya nosotros digamos que lo queremos variar un poquito. Entonces, yo aquí les voy a hacer otro detallito para ponerle la flor, que es nada más coger nada más la tela, ve que yo no estoy cosiendo nada, porque muchas amigas dicen que les da, o sea, no les gusta coser. Por ejemplo, no a todas las personas les gusta coser y no todas las personas tienen la habilidad. Entonces, hay señoras que piden que por favor les den cositas de que no tengan que coser. Nosotros siempre centramos el almohadón y lo vamos a poner diferente a la semana pasada. No lo vamos a poner por todo alrededor, sino solo acá. Como ahí yo traigo otros dos modelos de almohadón que también están diferentes. Ven, entonces aquí hacemos el nudo y todo. Igual que el otro, lo metemos hacia acá, pero nada más por el centro, ¿ve? Para que nos dé a nosotros la oportunidad de poner la flor acá. Ya yo les digo, la flor puede ser de otro color. Siempre tratemos de acomodar lo más que se pueda, ¿ve? Acá vamos con esta, entonces voy a explicarles un poquito más sobre la otra flor que es igual. O sea, lo que pasa en esta flor es que yo tiro tiritas sesgadas, recuerdan, al bies de la tela y con los pedacitos que nos quedan ahí para hacerlas individual. Entonces, no importa el pedacito que sea, lo tiramos nosotros así al tamaño que queremos y nosotros lo vamos a fruncir nada más igual. No los tenemos que pegar, nada más que comenzamos de acá y terminamos acá. Fruncimos. Vea qué fácil esta. Esta es la que trae la rosada, esa fucsia que viene ahí, está hecha con flores en estos pedacitos de tela que nos quedan ahí. Nosotros lo que queremos es que ustedes aprendan a que todo pedacito de tela nos va a servir. Vea, aquí ponemos este. Y vamos poniendo otro y así nos queda. Amigas, les recordamos nuestros cursos. Les agradecemos mucho estar con nosotros. Bendición para todas las familias. Muchísimas gracias.